bienvenidos a Tempus Ludicus, la serie Girona de Océano de Juegos. Soy Orguset y abrimos la partida de Sentinels of the Multiverse. Vamos a luchar contra el Barón Blade. Aquí, por lo que vemos, esto es el manual de reglas. Vemos aquí que es el libro oficial del manual de reglas. Pues por la parte de atrás tenemos lo que es un resumen de lo que es el turno. Por ejemplo, vamos a empezar con el turno del villano. La partida siempre empieza el villano. ¿Vale? Aquí tenemos ya hecho la primera parte, que es la preparación de la partida, que tiene aquí lo que es la defensa móvil. Luego dice que jugamos una carta de lo que es el mazo de villano. Y lo primero que nos juega es otra plataforma móvil, es decir, que tenemos dos plataformas en que tienen 10 puntos de vida cada uno. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí en la aplicación, que no he hecho antes, es... Aquí ya tenemos lo que es la plataforma de defensa y le pondremos otra. O sea que ya podemos decir que tiene dos plataformas de defensa en la aplicación. Y así termina su turno. Ahora es el turno de Legacy. Lo que va a hacer Legacy primero es jugar esta carta de aquí. Bueno, perdón. Aquí dice... Hemos hecho jugar una carta del villano y ahora si hay alguna cosa de aplicación de acciones de fin de turno de villano, pues se hacen. Como no jugamos en la parte avanzada de descartar una carta, no hacemos nada. Luego empezamos el turno del héroe. ¿Vale? Jugamos una carta del héroe. Primera cosa que tenemos que hacer, jugaremos esta de aquí, que es una protección de si nos recibimos 5 puntos de daño de una sola fuente, que se nos reduce. Aquí. Segunda cosa que podemos hacer con el héroe es usar un poder. En este caso, el héroe tiene un poder en sí, que en ese caso, como podemos ver aquí, es galvanizar. Que galvanizando, pues hacemos que todos los héroes hagan un punto de daño extra. Con lo cual, vamos a tapear la carta y digamos que todos los héroes tienen un punto de extra de daño para hacer. Y la última cosa que va a hacer en el turno es robar una carta, con lo cual robamos una carta extra, y aquí tenemos una carta de daño. Va a hacer 3 puntos de daño en una sola fuente. Y así termina el turno de Legacy. Ahora es el turno de Tachyon, vamos a llamar así para no hacernos un lío, y primero de todo es... Recordemos que jugar una carta, en este caso vamos a jugar las gafas, que nos permitirán jugar una carta extra. La pondremos aquí abajo, estas que ponen aquí equipamiento, igual que estas que ponen ongoing, pues se quedan en lo que es la partida, no se descartan al final del turno. Y esto nos permite jugar una carta extra. Y lo primero que vamos a hacer es jugar lo que es el ataque asalto hipersónico, ¿vale? Que hace un punto de daño a todos los objetivos, ¿vale? Lo que pasa es que el Barón Blade no lo podremos dañar porque tiene estas plataformas de defensa. Cogeremos aquí y es que tenemos un punto de daño. Recordemos que tenemos el galvanizar del Legacy, por lo tanto le hacemos 2 puntos de daño a cada una de las plataformas. Y ya las tenemos a 8 puntos de vida las plataformas de defensa. Acabado lo que es la actividad de la carta, la ponemos aquí al lado en el descarte. Y ahora usamos el poder de Tachyon. Que Tachyon tiene un poder que dice, mira rápidamente lo que es la primera carta del mazo. Hacemos un reconocimiento. En este caso tenemos esta que es... apretando los límites, pero y si te interesa la guardas y si no la descartas directamente. En ese caso la vamos a descartar, o sea, lo podemos decir, me interesa, sí, lo ponemos encima del mazo, no, la quitamos y ahora sí robamos una carta, la que sea. En ese caso tenemos interrupción sináptica, que esta es muy buena. Dice, en el momento que Tachyon reciba 3 puntos de daño o más de una sola fuente,
Es redirigir este daño a un objetivo de tu elección y destruir esta carta. Esta es muy buena. Es una defensa y a la misma vez es un ataque, lo cual está muy muy bien. Pasamos al turno a The Tempest. Primero lo que debemos hacer es jugar una carta. Primero voy a hacer un poco de defensa y voy a poner en juego en lo que es la resiliencia de otro mundo, que va a reducir los daños a The Tempest en un punto. La siguiente cosa que vamos a hacer es el poder, que dice que Squeal, sería como un gritito de esos chungos, dice que da un daño a todos los objetivos que no sean de héroe, con un daño de proyectil, que el tipo de daño es importante también, a todos los objetivos que haya. En ese caso hace un punto de daño a todo lo que haya en juego, más un punto de galvanizar, pues hace 2 puntos de daño a cada una de las plataformas. Recordemos que no podemos dañar a Baron Blade de momento, y hacemos 2 puntos de daño, dejando las dos plataformas de defensa en 6 puntos. Ahora robamos una carta y nos encontramos con Flash Flood, es decir, inundación rápida, que dice destruye hasta 2 cartas de ambiente, en este caso de Megalópolis. La pondremos aquí. Ahora, cuando han terminado los héroes, cuando terminan los turnos de los héroes, pues es el turno de el ambiente. Y jugamos una carta siempre de ambiente. Siempre hay cartas de ambiente que se pueden en juego y tenemos que hacer las acciones de comienzo de ambiente, jugar una carta y efectos de fin de ambiente. Y jugamos la primera carta, que en ese caso es Dios. Hay un atasco de tránsito, por lo tanto, los héroes no pueden en ninguna manera, pues, lo que es robar cartas. Con lo cual esto va a ser muy malo. Bien, volvemos a empezar turno del villano. El villano roba una carta. Y tenemos Living Force Field, es decir, un campo de fuerza vivo, que dice reduce 2 puntos de daño del Baron Blade en un punto. Y lo pondremos aquí. También pondremos aquí, en lo que es el villano, añadiremos la carta. A ver si lo puedo encontrar. Bueno, no, aquí no se encuentra porque no tiene puntos de vida, por lo tanto, no se pone la carta. La tendremos aquí presente y ya está. No hace daño de momento a Baron Blade, pero esta carta es muy mala. Bueno, es mala, es como decir, una pequeña molestia. Bien, ponemos en orden los poderes de los personajes, los giraremos otra vez en posición en vertical. Turno de Legacy. Primero va a jugar una carta. La primera carta que va a jugar va a ser la del puñetazo, que hace 3 puntos de daño a un objetivo y robas una carta. Pondremos esto en el descarte y hacemos 3 puntos de daño a una de las plataformas móviles. Recordemos que el campo de fuerza solo protege a Baron Blade, no a las plataformas móviles. Por lo tanto, hacemos 3 puntos de daño a lo que es las plataformas y las dejamos en 3 puntos de vida. Recordemos que el galvanizar de Blade no lo podemos usar ahora. Ahora robamos una carta y en ese caso tenemos carga motivadora, que es un poder, o sea, es una carta que se quedaría aquí. Es un poder que haría 3 puntos de daño a un enemigo y dos. No, perdón, 2 puntos de daño a un enemigo y todos los héroes recuperan un punto de vida. Vale, ahora usaremos el poder de galvanizar, que es lo único que hay en juego, que era que todos los héroes hagan un punto de daño extra. Y ahora robamos una carta, que en ese caso es sentido del peligro, que Legacy es inmune a todos los daños que pueda hacer la ciudad.
Ay, perdón. Hay una cosa que he dicho mal. Estas dos cartas no las puedo robar. Estas dos cartas no las puedo robar porque hay un atasco. Y esto me lo impide. Con lo cual, me quedo así con tres cartas. Ahora es el turno de Tachyon. En ese caso lo que va a hacer Tachyon es jugar una carta solamente, que va a ser el escudo. Ese que si me hace mucho daño, pues les va a rebotar. Voy a usar el poder para ver qué carta tengo a continuación. En ese caso que es un Sonic Vortex, que hace tantos ataques como cartas de Burst que tenga aquí en el descarte. En este caso no tengo ninguna de momento. Y cada ataque hará 3 puntos de daño. Esta carta me interesa, por lo tanto la dejaré aquí encima. Lo que pasa es que ahora no la puedo robar. Y ahora tengo lo que es Tempest. Que lo primero que voy a hacer es jugar esta carta de aquí que destruye hasta dos cartas de ambiente. Con lo cual, esta carta que queda destruida la voy a poner aquí encima para indicar que está destruida. Ahora puedo coger y usar mi ataque, que haré 2 puntos de daño a todos los objetivos. Hago 2 puntos de daño a la primera plataforma, que es esta, que le queda 1 punto de vida, y esta que le quedan 4. Y ahora, como no hay el atasco, puedo robar una carta. En este caso es Grievous Hailstorm, es decir, una tormenta de granizo, que es un poder y que hace un ataque de frío a dos objetivos no héroes de 2 puntos de daño. Es mejor que el Squill que tiene básico de Tempest, que hace solamente 1 punto. Y termina así su turno. Aquí tenemos Police Backup, es decir, respaldo de la policía, que al final del turno de ambientación, si el ambiente hace 1 punto de daño al objetivo villano con más puntos de daño, en ese caso sería Baron Blade, cuando una carta de villano haga descartar a un jugador una carta, destruye esta carta. Esta carta está muy bien, lo que pasa es que como hay las plataformas de protección, pues no van a hacer nada a Baron Blade, y además que tiene esta protección. Con lo cual, de momento nada. Ahora, el Baron Blade juega su turno y juega Slash and Burn. Dice, el Baron Blade hace al héroe objetivo con el menor puntos de vida Baron Blade hace al objetivo con menos puntos de vida número de héroes de daño, es decir, 3, porque hay 3 héroes, 3 puntos de daño, y el que tiene menos puntos de vida es The Squill, 3 puntos de daño, y hace 3 puntos de daño al Squill este. Aquí tenemos a los héroes, a ver, tenemos aquí a los héroes, hace 3 puntos de daño, pero recordemos que tenemos a lo que es la resiliencia y solamente le hace 2 puntos de daño a Squill. Y ahora aquí nos indica que el Legacy es el que tiene más puntos de daño, más puntos de vida quiero decir, y dice que luego el Baron Blade hace al héroe objetivo más puntos de vida, el número de héroes 3, más 2 puntos de daño de fuego, por lo tanto son 5, es decir, que hace 5 puntos de daño a Blade, con lo cual le hace 1 punto de daño más porque es el hacha enemigo de Blade, serían 6, pero luego recordemos que tenemos esto de aquí, que dice que cuando un objetivo reciba 5 puntos de daño o más, en este caso recibiríamos 6, reduce ese daño en 3, es decir que recibiría solamente 3 puntos de daño. Con lo cual me quedo con 29 puntos de vida.
y ya tiene una carta aquí en el descarte. Cuando esto llegue a 15, pues habremos perdido la partida. Ahora es el turno de los héroes. Ahora sí que podremos robar cartas. Y lo primero que vamos a hacer es jugar una carta. Y lo primero que voy a hacer es jugar la presencia inspiradora. Que lo primero que nos hace con esta presencia inspiradora es recuperar un punto de vida a todos los héroes. Por lo tanto, tanto de Tempest como Legacy recuperan un punto de vida. Y todos los daños que hagan los héroes aumentan en 1. Además, voy a hacer el cabanizar, con lo cual todos los héroes harán 2 puntos de vida, de daño. Y ahora sí que puede robar una carta, en ese caso es otro ongoing. En el ongoing ese que la carga motivacional, que está muy bien. Los héroes tenían que... así. Y ahora me toca a mí. En ese caso, voy a hacer el Sucker Punch. Dice, el objetivo que tenga 2 puntos de vida o menos, pues se destruye automáticamente. Y en ese caso, me parece que el Baron Blade tiene esta torreta de aquí que tiene solamente un punto de vida. Por lo tanto, la destruyo. Vale, ya lo tenemos hecho. Y ahora voy a ver la carta que me viene aquí, que es el ataque este. Me va bien, por lo tanto lo dejaría aquí encima y pues ahora me tocaría robar, por lo tanto la robo. Bien, es el turno de Tempest. A ver, voy a dejar el móvil aquí a mi lado para tenerlo más en cuenta. Queda esta torreta que quedan 4 puntos de vida. Lo que yo no quiero es malgastar el relámpago que hace mucho daño con una torreta, por lo tanto lo que voy a hacer es poner este poder aquí, el granizo. Ahora voy a usar un poder, voy a usar el granizo y hago 2 puntos de vida a todos los enemigos, ¿vale? En ese caso voy primero a elegir la torreta de defensa, hago 2 puntos de vida, un punto más por la presencia inspiradora y un punto más para canalizar, por lo tanto serían 4 puntos de vida, que es lo que le queda a la plataforma móvil, con lo cual queda destruida. Ahora puedo atacar al Baron Blade. También le haría 4 puntos de vida al Baron Blade, pero recordemos que esto le reduce en un punto el daño, por lo tanto pasa de 40 puntos de vida a 37. ¿Vale? Ahora ya hemos usado los poderes, robamos la carta. En ese caso es, al principio del turno, selecciona un tipo de daño, hay muchos. Todos los daños producidos por de Tempest en ese turno, pues serán de este tipo. Y reduce el daño a Tempest de ese tipo en un punto. Lo voy a dejar aquí. Está bien la carta, pero en el caso de que un enemigo sea inmune a un tipo de daño. Ahora es el turno del ambiente. En ese caso tenemos otro respaldo policial, con lo cual hace un punto de daño a los enemigos. Ahora, al final del turno, hace un punto de daño a Baron Blade, pero al tener este campo de fuerza, pues no le hacen nada. Lo vamos a dejar aquí y ahora es el turno de otra carta. En ese caso es el batallón de Blade. Al final del turno del villano hace tantos puntos de daño como la salud del batallón. Como eso tiene puntos de salud, vamos a coger aquí y los voy a poner aquí en el batallón de Blade. Lo que tengo que ver el que tenga más puntos de vida. En ese caso, el que tiene más puntos de vida, ya nos lo indica la misma aplicación, es Legacy. Legacy, recordemos que tenemos esto, que nos dice que cuando
cuando Legacy esté recibiendo 5 puntos de daño de una misma fuente, en este caso del batallón, se reduce ese daño en 3. Por lo tanto, solamente Legacy recibe 2 puntos de daño, que lo deja en 28. Y así termina su turno. Bien, turno de Legacy. Me parece que lo primero que va a hacer es jugar la carta de carga motivacional. Por cierto, tengo que reiniciar los poderes de los héroes. Aquí. Y ahora lo que me gustaría hacer aquí es... no sé si un ataque o galvanizar. Me parece que lo que voy a hacer es galvanizar para que los otros héroes hagan más daño. Y ahora robo una carta. En ese caso, el sentido este de peligro. Es el turno de Tachyon. Puede jugar dos cartas, pero solamente quiero jugar una cada vez. En ese caso, solamente voy a jugar este Vortex Sónico, que hace tantos puntos de daño como cartas de Burst hay aquí. En ese caso solamente hay una y solamente puede escoger a un personaje. Y voy a escoger al batallón de Blade. Hace 3 puntos de daño, 4 y 5. Por lo tanto, el batallón de Blade recibe 5 puntos de daño y queda destruido. Ahora usaremos su poder para ver qué carta nos viene. En ese caso es... esta es muy buena. Y nos dice que cada jugador puede robar una carta y puedes jugar una carta. Es decir, esta es muy buena y además tiene la palabra clave Burst, que nos irá muy bien por esta carta de aquí. Vale. Turno de Tempest. Vamos a hacer un ataque. Voy a hacer usar el Lightning Slash, que hace 5 puntos de vida a un objetivo, en ese caso el Baron Blade. 5, 6, 7 y esto es 6. Es decir, le hacemos al Baron Blade un total de 6 puntos de vida. Cogemos y le quitamos 6 puntos de vida, dejándolo a 31 puntos. Ahora usamos un poder y voy a usar el poder del granizo, que serán 2, 3, 4, 3, con lo cual le hago 3 puntos de vida más. 1, 2 y 3. Lo dejamos en 28 puntos de vida. Y ahora robamos una carta, a ver cuál es. Esta es muy buena, dice Tormenta Eléctrica. Al principio de tu turno de Tempest hace un punto de daño de relámpago a todos los objetivos enemigos. Ya sabemos qué carta vamos a jugar. Turno del ambiente. Y hace situación de rehenes. Las cartas de héroe no se pueden jugar. Al principio del turno de ambiente, todos los héroes pueden descartar una carta para destruir esta carta de aquí. Esta carta me va a hacer jugar reta porque no voy a poder jugar nada que tenga en la mano. Turno de The Blade. Del Barón Blade. En ese caso, Hasten Doom. El Barón hace 2 puntos de daño a todos los objetivos, de daño tóxico. Y luego juego la siguiente carta. Por cierto, una cosa que no he hecho es contar las cartas que tengo aquí en el descarte. 1, 2, 3, 4. Estamos lejos de 15. Y ahora hacemos 2 puntos de daño a todos los personajes. 2, 2 y 2. Recordemos que esto, para que reaccione, tiene que recibir 3 puntos de daño. Por lo tanto, de momento nada. 2 puntos a Legacy, que serán 3, porque es su enemigo mortal. El escudo no funciona porque tiene que recibir 5, no 3. Y recibe 3 puntos de daño. Tachyon recibe 2 y The Tempest recibe solamente 1 porque tengo la resiliencia de otro mundo.
Vale. Ahora Legacy y Tekken están empatados con el mayor número de puntos de vida, en 25, y The Tempest tiene uno menos. Ahora tengo que jugar la siguiente carta, que va a ser el mismo ataque. Nos hace 3 puntos de daño a Legacy, 1, 2 y 3, dejándolo en 22, 2 a Tekken y 1 a The Tempest. Ahora Legacy es el que tiene menos puntos de vida, 22, y Tekken y The Tempest están empatados en 23. Siguiente carta, porque también me hace robar la siguiente. Dice que el Baron Blade recupera 10 puntos de vida, con lo cual pasa de 28 a 38. No le hemos hecho nada. En fin, vamos a reiniciar los poderes de los jugadores. Recordemos que no podemos jugar carta, por lo tanto ya no podemos mirar por culpa de la situación de rehenes. Solamente podemos usar poder, por lo tanto, lo que voy a hacer ahora, voy a hacer la carga motivacional, porque es un poder, y hace a un objetivo 2 puntos melee, con eso serían 3, porque esto continúa en funcionamiento, 3, 2 y 3, porque es archienemigo de Blade. Le hacemos 3 puntos de daño. Y hacemos también que Legacy, Tachyon y The Tempest recuperen un punto de vida porque están motivados. Ahora es el turno de Tachyon, que no puede hacer las cartas. Voy a usar sencillamente su poder para ver qué carta le viene ahora. En ese caso es de investigación, que puede robar dos cartas y descartar una. Voy a decir que no me interesa. La descarto. Y robo la siguiente, que en ese caso es... Dice, destruye una carta de ambiente o una carta de ongoing, que puede haber aquí. Puede destruir esta, por ejemplo. Y además es un burst. Y ahora es el turno de Tempest. No puedo usar las cartas, lástima. Voy a usar directamente el ataque de granizo, que son 2 puntos de daño, que van a ser 3, que van a ser 2. Voy a hacer sencillamente 2 únicos puntos de daño a Baron Blade, dejándolo en 33. Con la tontería, ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas ya hay aquí. 8 más y perdemos la partida. Ahora dice, al principio del turno del ambiente, si cada jugador descarta una carta, pues esto se retira. En ese caso yo voy a descartar esta. Tachyon va a descartar esta. Y Tempest va a descartar esta. Los tres jugadores han descartado una carta, por lo tanto esta carta se queda fuera. Y ahora voy a robar otra. En ese caso dice Cramped Quarters Combat. Dice... todos los tipos de daño que se hacen ahora son de melee. Todos los daños aumentan en un punto, tanto los del villano como los nuestros. Y al principio del turno de ambiente, pues esta carta se destruye. Ahora los dos policías hacen... Por cierto, esta carta... No me he hecho descartar, por lo tanto, nada. Estas dos cartas tienen un punto de daño a Baron Blade, pero está protegido, por lo tanto, nada. Pasamos a Baron Blade otra vez. Y juega otra vez el batallón de Blade, que hace 5 puntos de daño. Primero lo voy a añadir en la aplicación, el batallón de Blade. 5 puntos de daño al personaje que tenga más puntos de vida. En ese caso puedo decidir si Tachyon o Tempest. Y en ese caso voy a elegir a Tachyon, que va a hacer saltar esta carta. Y dice, si en el momento en que Tachyon reciba 3 puntos de daño o más, puedes redirigir este daño al objetivo que tú quieras. Por lo tanto, estos puntos de daño no los va a recibir Tachyon, sino que los va a recibir el Baron Blade, que va a recibir 4 puntos de daño, porque recordemos que está protegido. Le vamos a hacer 4 puntos de daño. Es decir, que me ha ido muy bien esta carta. Ahora es mi turno.
Esto tengo que volver a reiniciar los poderes. Turno de los héroes. Lo primero que voy a hacer de jugar una carta, voy a jugar esta que voy a proteger a Legacy del daño que pueda recibir de cartas de ambiente. Ah, por cierto, que esto hacía aumentar un punto del daño. Por lo tanto, este sería 6. Por lo tanto, el Baron Blade recibe un punto de daño más. Por lo tanto, está en 28 otra vez. Ahora voy a usar el poder de Legacy de... No sé si voy a galvanizar o si voy a hacer daño directamente. La verdad es que no lo sé. Me parece que sí, que voy a hacer el daño. 2 puntos de daño, que son 3. 2 y ataco al Baron Blade. Me parece que voy a atacar al batallón de Blake y voy a hacer 3 puntos de daño. Le hago 3 puntos de daño al batallón de Blade. Y ahora todos los personajes recuperan un punto de vida porque están motivados, dejando a Legacy en 24 puntos y a estos dos en 25. Ahora puedo robar una carta y es otro ataque, pero solamente puede haber una carta porque pone aquí la palabra limitado. Es decir, solamente puede haber una de estas cartas. Turno de Tachyon. Voy a usar solamente una carta. Va a ser esta, que es Velocidad Cegadora, que puede destruir una carta de ambiente. En este caso voy a destruir el campo de fuerza. Voy a usar su poder. Y tenemos aquí esta de Fleet of Foot, que la voy a coger. Bien. Es el turno de Tempest. Voy a jugar la carta de Tormenta Eléctrica, que es muy buena. Y ahora voy a usar otra vez lo que es la Tempesta de Granizo, que voy a hacer 2 puntos de daño, que son 3 a todos los objetivos. Le voy a hacer 3 puntos de daño a Baron Blade. Y ahora voy a hacer 3 puntos de daño a lo que es el batallón de Blade, que solamente puede recibir 2 más, y se descarta. Bueno, que sería un punto más, porque hay esto. Por lo tanto, el Baron Blade recibe un punto de daño más. Lo tengo en 24. Ahora es el turno del ambiente. Por lo tanto, esta carta de aquí se descarta, que es el principio de turno. Aquí tenemos otra carta que dice... Al empezar, dice... Casualidad, o sea que no, imposible o algo así. Al principio del turno del ambiente, cada héroe destruye una haga de sus cartas de ongoing. Y esta carta reparte 3 daño a cualquier héroe que no haya hecho esto. Un daño de 3 puntos de daño psíquico. Al final del turno de ambiente, un jugador puede descartar una carta para destruir esta carta. Vale, pues ahora llega al final de turno. Estos dos hacen un punto de daño. Ahora sí que le pueden hacerlo. Le hacen un total de 2 puntos de daño, porque son 2 respaldos de policía. Y ahora voy a que un héroe descarte una carta. Por ejemplo, voy a descartar de Legacy esta carta para destruir esto. Siguiente turno voy a reiniciar los poderes de los héroes. Voy a contar cuántas cartas hay en el descarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 más y hemos perdido. Lo que habrá atraído la luna hacia la tierra y la destruirá. Siguiente carta dice Backlash Field. El primer daño que reciba en un turno de un héroe, el varón
reparte tres de daño a este personaje. Por lo tanto, si yo daño a lo que es el Barón Blade, él me hará más daño a mí. A ver, ¿qué puedo hacer aquí que me pueda servir? Primero de todo, no voy a jugar carta porque solamente tengo una y es el mismo poder. Voy a hacer que Legacy haga su galvanizar y roba una carta, que en ese caso es otra de la misma. Hay tres copias de la misma carta, por lo tanto no me ha servido de demasiado. Ahora es el turno de Tachyon. Voy a usar primero este poder que dice: cada jugador roba una carta y tú puedes jugar una carta. Por lo tanto, Legacy roba una carta, en ese caso es fuerza, o sea, subidón de fuerza, es decir, que hará él un punto más de daño. Tachyon, este de aquí, también está muy bien. Y Tempest roba esta, que es el de que eliges un tipo de daño y lo aplicas. Y ahora puedo jugar otra carta, por lo tanto, voy a jugar esta, que dice destruye una carta de ambiente o una carta ongoing. Y descarado que voy a descartar esta, que se va aquí. Y ahora puedo jugar otra carta gracias a las gafas. Y creo que voy a jugar este de aquí, que dice que de un porrazo puedo hacer un objetivo tantos puntos de daño como cartas Burst tenga aquí en mi descarte. Voy a contar cuántas cartas tengo que poner en Burst. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos de daño que hago directos a Blade, a Baron Blade. Pero recordemos, 6, 7 y 8. 8 golpes de un porrazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene solamente 14 puntos de vida. Tachyon se ha quedado sin cartas, pero va a hacer su poder. Por cierto, se descarta. Y voy a ver qué tengo aquí. En ese caso, tengo otra de Burst, que dice roba 3 cartas y descarta 2. No me interesa, voy a robar la siguiente, que es otra barrera de estas hipersónicas, que habéis visto que hacen mucho daño y que está muy bien. Bien, siguiente de turno, empecemos. Primero vamos a hacer la tormenta eléctrica, que dice al principio del turno, en ese caso de Tempest, hace a todos los objetivos enemigos un punto de daño de electricidad, que sean 1, 2 y 3, 3 puntos de daño directos a The Blade. 1, 2 y 3. Lo dejo en 11 puntos. Ahora juego yo una carta que voy a usar otra vez el Lightning Slash, que en el objetivo le hago 5 puntos de daño. En ese caso va a ser el Baron Blade. 5, 6, 7 de daño. Por lo tanto pasa de 11 a 4 puntos de daño. Le quedan 4 puntos de vida al Baron Blade. 4 puntos de vida, y ahora hago mi poder de lluvia de granizo, que hace 2 puntos de daño, 3 y 4, con lo cual lo dejo a 0. Está a 0, pero aquí nos pone que cuando el Baron Blade sea destruido, sencillamente lo que voy a hacer es girar la carta. En ese caso, cogemos la carta del Baron Blade y lo giramos aquí. Ahora se pone en escudo, con lo cual recibe 30 puntos de vida, como podéis ver aquí en la carta. Y esto también se gira. Aquí tenemos las otras instrucciones, con lo cual aquí también giraremos la carta. Ya lo tenemos aquí girado y tiene otra vez estos 30 puntos de vida. Y nos pone que ahora dice: cuando esté en la parte girada, restaura la vida de Blade a 30 puntos de vida. Luego busca, pon todo esto de aquí de descarte encima del mazo de villano. Así.
y pon las tres copias de la plataforma móvil de defensa otra vez en lo que es aquí. Por lo tanto, buscaremos las plataformas de defensa. Tenemos una. Y las otras dos tienen que estar por aquí encima. Dos y tres. Estas son las tres cartas de plataforma de defensa que tenía el Baron Blade. Y las pondremos otra vez en su descarte. Y esto lo mezclamos otra vez. Que es lo que nos indica también la carta. Y lo volvemos a poner aquí. Y ahora nos dice que también aquí, de jugabilidad, dice, al final del turno, el Baron Blade reparte a cada enemigo, perdón, el Baron Blade reparte al héroe con más puntos de vida, tantos 3 puntos de vida, es decir, tanto como héroes. ¿Sí? Es decir, que al final de su turno va a repartir 3 puntos de vida a... al héroe con más puntos de vida. Ahora, recordemos que aún estamos en el turno de lo que es de Tempest, termina su turno, es el turno de Megalópolis, del ambiente. Y aquí tenemos, es decir, un monorail que se desploma. Dice, al principio del ambiente, esta carta reparte a 2 enemigos con la mayor puntuación de vida, 5 puntos de vida a cada uno. Cualquier objetivo, puede ser el villano o podemos ser nosotros. Ahora, esta policía de aquí reparte 2 puntos de vida a Baron Blade. Por lo tanto, el Baron Blade ya empieza con 28. Turno del Baron Blade. Hace una carta. El batallón Blade, que recordemos que reparte 5 puntos de vida. Lo vamos a poner aquí, Batallón Blade. Y hace 5 puntos de vida al héroe que tenga más puntos de vida. En ese caso, o es Tachyon o es el Tempest. Tachyon ya no tiene su protección, por lo tanto va a hacer aquí el Tempest, que tiene la resiliencia de otro mundo. Por lo tanto, Tempest recibe 5 puntos de vida que van a ser 4, sencillamente. 1, 2, 3, 4. Recibidos los 4 puntos de vida, pues este se queda aquí. Y ahora el Baron Blade reparte 3 puntos de vida al héroe que tenga más vida. En ese caso va a ser lo que es Tachyon, que tiene un total de 25. 3 puntos de vida y son 22. Es el turno de Legacy. Bueno, primero de todo reiniciamos los poderes. Vamos a jugar esta carta que era un punto de daño más Legacy en sus ataques. Y lo primero que voy a hacer es un ataque. Voy a usar el poder de ataque motivacional, que va a ser 2 puntos de vida, 3, 4 puntos de vida que va a hacer a algún objetivo. En ese caso creo que voy directamente a por el Baron Blade. Le voy a hacer 4 puntos de vida, le voy a hacer 5 porque es su archienemigo. 1, 2, 3, 4 y 5. Que le hago directamente. Y ahora todos los héroes recuperan un punto de vida. Hecho esto, robo una carta. En ese caso es el anillo de Legacy, que esta es muy buena porque le permite a Legacy hacer en un turno usar 2 poderes. Por lo tanto, podría usar el galvanizar. Y el ataque motivacional, muy bueno. Turno de Tachyon. Solamente tiene una carta y la va a usar. Va a hacer otra vez el ataque este de barrera a Baron Blade. Voy a contar todas las cartas que tienen Burst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 7, va a hacer 7 puntos de daño, 8 puntos de daño, recordemos que no tenemos el galvanizar, 8 puntos de daño que va a hacer directamente al Baron Blade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, lo tenemos en 15 puntos de vida. Ahora voy a usar el poder de Tachyon,
para ver qué carta nos viene. Esta de apretada a los límites, no la quiero, la voy a descartar. Y robamos la siguiente, que va a ser Fleet of Foot, esa que nos permite que cada héroe robe una carta y jugarlo a otra carta. Es muy buena. Es el turno de Tempest. De Tempest hace directamente puntos de daño por la tormenta eléctrica que tenemos aquí. Por tanto, es 1, 2 puntos de daño directos a todos los objetivos. 2 puntos de daño a The Blade y 2 puntos de daño al batallón. Ahora, ay, por cierto, que no me lo dije, que en el ambiente no hemos puesto la carta de Monorail. El Monorail también recibe 2 puntos de daño por la tormenta eléctrica. Bien, ahora juego una carta. Si voy a jugar esto de los vientos de tormenta, que si cualquier héroe recibe 5 puntos de daño o más, reduzco este daño en 2. Y ahora voy a usar el poder de la tormenta de granizo, que va a hacer 2 puntos de daño a cada objetivo, que serán 3. 3 puntos de daño a cada objetivo que no sea amigo o de héroe. 3 al monorail, que lo dejo en 5. 3 al batallón de Blade, que lo dejo en 0. Y ahora y 3 al Baron Blade, que lo dejo en 10 puntos de vida. Con lo cual termina su turno. Ahora aquí tengo que ver el tren este, que aún está vivo. Hace 5 puntos de daño a dos objetivos con mayor puntos de vida. El Baron Blade tiene 10, Legacy tiene 25 y Tarkin tiene 23, que son los que tienen más puntos de vida. Por lo tanto, reciben todos ellos 5 puntos de daño. Por lo tanto, son 5 para Legacy, que lo dejan 20, y 5 a Tarkin, que está en 23 y lo deja en 18. Pero hemos jugado esta, que reduce en 2 su daño. Por lo tanto, dejamos a Legacy en 22 y a Tarkin en 19. Y ahora la policía hace al villano 2 puntos de daño, que pasa de 10 a 8. Bien, ahora es el turno de lo que es el Baron Blade. Y tenemos aquí Disrupción Tediosa, que dice, es una carta de un solo uso, dice, cada héroe puede destruir de su equipamiento o cartas de ongoing. El Baron Blade reparte a cada héroe X puntos de daño de relámpago, donde X es igual a 3 más el número de cartas de ongoing y equipamiento que aún estén en juego. Tanto serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por cierto, esto tiene que estar descartado, 9, 10, 11, 12 y 13 cartas. Hay 13 de daño. 13 menos 2 serían 11 para cada jugador de daño. Estos son muchos puntos, pero creo que me lo puedo permitir. Voy a hacer 11 puntos de daño a Legacy, pero esto va a reducir el daño en 3, por lo tanto son sencillamente 8. Más 1 porque es el enemigo, por lo tanto son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejémonos así. Vamos a hacer 11 a Tarkin, que la deja en 8, y vamos a hacer 10, porque tiene la resiliencia, a The Tempest. Por lo tanto, tenemos a Legacy con 13, a The Tempest con 12 y a Tarkin con 8. Con lo cual, y por cierto, el que tenga más puntos de vida le hace 3 puntos de daño ahora.
que es de Legacy, que en ese caso le va a hacer 4 puntos de daño directos, porque esto protege a partir de 5 puntos de daño. Por lo tanto, 4 más a Legacy. Que por cierto... Sí, es correcto, ya está. Está en 8 también Legacy, está un poquito malito. Reiniciamos los poderes de los héroes. Y vamos a jugar nuestras cartas lo mejor que podamos. Vamos a poner el equipamiento del anillo, con lo cual puedo usar 2 poderes en un turno. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Vale. Ahora que veo, tenía esto de aquí que protegía a The Legacy del ataque del monorraído. Pero creo que lo voy a dejar así. Vale. Yo juego primero el anillo, luego voy a usar el poder galvanizar y luego el poder del ataque de sin motivacional contra el Baron Blade. Con lo cual, son 2 puntos de daño, 3, 4, 5 que le hago directo y 6 por ser el hacha enemigo, 6 puntos de daño a Baron Blade. 6 y todos los héroes recuperan un punto de vida. Y ahora robo una carta, que va a ser un ataque sencillo. Sencillo, pero está muy bien. Y pasemos a lo que es ahora, ataque. Voy a usar esta carta para que todos los héroes roben una carta. Y ahora yo voy a usar otra carta que me permite las gafas. Que es un ataque nimio, que elige un objetivo y ese recibe un punto de daño. Un punto de daño que serían 2 y 3. Le hago 3 puntos de daño a Baron Blade y lo dejo en 0. Con lo cual hemos derrotado al Baron Blade. Bueno, esto ha sido la partida de Sentinels of the Multiverse. Ha sido una partida que me encanta y que es un juego que a mí la verdad es que me encanta. Y nos vemos en el vídeo de conclusiones dentro de 3, 2, 1. Hasta ahora.